La presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, Mari Hernández, declaró que afortunadamente la gente respondió al llamado de la prevención, permitiendo seguridad a las familias durante el paso del fenómeno hidrometeorológico. Asimismo, declaró que los refugios anticiclónicos atendieron oportunamente a la gente de las comunidades rurales y la cabecera municipal. Afortunadamente los ciudadanos, las ciudadanas hicieron caso a las recomendaciones a partir de las 4 o 5 de la tarde que dimos la indicación de tener todos en sus casas, hicieron caso, no cayeron en las compras de pánico, aseguraron su vivienda y eso habla de no solamente de la costumbre que tenemos de recibir estos fenómenos, sino de la disciplina. Presidenta, ¿qué va a pasar con la gente que está en los refugios, en los albergues? Pues ya está siendo atendida, de hecho, sí, los niños, comer, niños ¿no? les dimos de comer, estamos esperando que ellos decidan en qué momento ya quieren regresarse a sus viviendas. Estuvimos atendiendo en las últimas horas a los trabajadores del Tren Maya también con alimentación, ahí está con ellos la secretaria de la Contraloría, Reina Arceo. Comentó que afortunadamente Felipe Carrillo Puerto vivió un momento de actuación y también de responsabilidad mutua, libró los efectos del huracán Beryl. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.